El gobierno de la isla tiene activado su plan insular de emergencia, perfectamente coordinado y todo estructurado para si se van necesitando de esas medidas a medida que pase estos días. Entonces, un mensaje a la tranquilidad. Creo que, honestamente, en poco tiempo podremos superarlo, sobre todo porque estamos aislados como isla y prácticamente estamos tomando decisiones con mayor alcance en la isla, ya que no es lo mismo que estar en un territorio peninsular. Pero lo más importante de todo este asunto, hace más daño los bulos en redes, las opiniones interesadas en redes y sobre todo el circular información por redes que no sean por conductos oficiales. Para información, la delegación del Gobierno en la isla de Fuerteventura o en Canarias, el Cabildo Insular de Fuerteventura, los diferentes ayuntamientos y todo comunicado oficial que se haga por parte de los ayuntamientos, cabildo o delegación del Gobierno. Afortunadamente, los ciudadanos están teniendo un comportamiento cívico ejemplar. Y las situaciones de los de descontrol inicial en el primer día era normal porque todo el mundo, el alcance de estas medidas había que plasmarlas y ejecutarlas, pero a día de hoy es total normalidad en la isla y seguiremos avanzando en este asunto. Durante las próximas horas tomaremos también decisiones en el ámbito sanitario para poder ayudar en el ámbito sanitario a la isla de Fuerteventura, donde el gobierno de la isla va a poner todo el equipamiento necesario en el Hospital Insular de Fuerteventura para poder tener una prestación sanitaria garantizada para los majoreros y las majoreras, más allá de las que pueda tomar la propia Consejería del Gobierno de Canarias o el propio Ministerio. Por ese lado, decirles que también en el día de ayer se autorizaron medidas económicas para ayudar a los ancianos y a los desempleados con ayudas a su domicilio, que lo anunciaremos en las próximas horas también, cuáles son las medidas que hemos tomado para poder ayudar en este caso, al sector más vulnerable de la población. Y a ellos especialmente decirles que cuentan con el gobierno de la isla y que lo van a tener a su disposición. Por lo tanto, con total normalidad dentro de esta situación, decirles que un mensaje de esperanza. Afortunadamente, no hay más casos, no hay casos propios, son casos importados y están en este momento todos controlados por el Servicio Canario de Salud. Y que lo importante de esta situación es que cumplamos o intentemos hacer cumplir las normas que nos hemos autoimpuesto para que en estas próximas 2 semanas pueda salir cuanto antes la isla de Fuerteventura de esta situación.